Muy buenas noches. Hoy hablaremos en la columna de hierro de los 25 mejores números 10, del puesto más emocionante de los 11 que un equipo de fútbol presenta en el terreno de juego. Y comenzamos con el rey. Ocho, a más de ganar 3 mundiales, ¿por qué Pelé se ganó el mote de el rey del fútbol? Buenas noches, Vito. Porque fue un jugador del siglo XXI jugando a mediados del siglo XX. Hizo todo lo diferente, lo que en esa época ni por despliegue físico ni por condición y habilidad técnica siquiera se sospechaba que un jugador lo pudiera hacer. Pelé hacía lo que muchas décadas después comenzó a hacer Maradona, Ronaldinho y otros grandes jugadores que hasta el día de hoy dicen que inventan algo, pero ya eso lo hizo alguien que se llamó Edson Arantes del Nacimiento Pelé. Ahora, yo le pregunto a usted, Vito Nelson, ¿por qué Messi, por qué para usted, a pesar de que Messi ya fue campeón del mundo, ha ganado Copa América, ha ganado varias Champions y varios campeonatos del mundo interclubes con el Barcelona de España, todavía no supera a Pelé? Bueno, en cuanto a títulos de clubes, sí lo ha superado. En cuanto a número de actuaciones sobresalientes, Messi ha sido un jugador admirado. Pero hay una situación que sí los difiere y que hace que Messi no lo supere a Pelé. Es en cual los eventos de los mundiales de fútbol. El evento más grande de la historia, Pelé lo ganó 3. Messi, con las completas, ya sobre los 35, 36 años, lo gana. Además, llega al fútbol norteamericano cuando ya Pelé se estaba retirando. Pelé se retiraba del fútbol americano con 36 años, edad donde recién llega Lionel Messi. Messi no ha tenido ese carisma mundial de ser amado en Asia, en África, en Oceanía, en Australia, no se diga en América. Quizá en Europa Messi puede haber sido más querido que Pelé. Pero en cuanto a la idolatría, al decir Pelé, decíamos todo. Sin embargo, Messi, hay que reconocer que ha sido un jugador notable y que, gracias también a que ha contado con una maquinaria demoledora de redes sociales, de nuevos sistemas de comunicación, ha logrado una idolatría mundial. Pero otro argentino, Pocho, que yo quiero que usted me diga, ¿por qué no llegó a los niveles de Messi y de Pelé? Diego Maradona. Porque no tuvo la oportunidad de ser acompañado por lo que usted dijo hace un par de minutos. Primero, pues, esa gran maquinaria de redes sociales. Él era la red social. Él generaba tanta expectativa que imagínese usted si hubiese sido en tiempo de redes sociales. Segundo, no tuvo la oportunidad tampoco de hacer su carrera futbolística en grandes equipos. Apenas un año en el Barcelona de España y luego en el modesto Nápoles, que no ganaba absolutamente nada y que con Maradona comenzó a ganar por lo menos en Italia, aunque no le alcanzó para ganar Champions. Pero sin duda, Vito y amigos, Maradona debe ser el jugador más desequilibrante que hubo en una Copa del Mundo. Porque lo que Maradona desequilibró en el 86 no lo pudo hacer ningún otro jugador en el planeta y en toda la historia de los campeonatos mundiales. En un mismo partido, Maradona hace el gol más bonito en lo individual y el gol más polémico de la historia. Y no tengo la menor duda, si no hubiese estado Maradona, definitivamente Argentina ni siquiera pasaba de octavos de final. Ahora, yo le pregunto algo. En cambio, Cruyff, que fue parte de una gran maquinaria, ¿por qué nunca pudo ser campeón del mundo? Porque Johan Cruyff solo jugó un mundial, el mundial de 1974, en donde se enfrentó a una máquina de generar fútbol como la selección de Alemania, que no solo era un equipo potente basado en la fuerza del Bayern Múnich, sino que jugaba en casa, en el mejor momento de Beckenbauer, de Overath, en el mejor momento de Netzer, de Gerd Müller, de Paul Breitner, de Holzenbein. Entonces, eso hizo que Alemania doblegue a la naranja mecánica, que faltando 2 meses para arrancar el Mundial del 74, perdió a su jugador de mayor equilibrio en el medio, que era Barry Hulshof. Aquel barbado gigante volante del Ajax se lesionó y con ello descuadró el equilibrio entre defensa,
mediocampo y ataque, porque todo giraba alrededor de este jugador extraordinario. Sin embargo, hay otro gran europeo como es Zinedine Zidane, Pocho, que ganó todo. ¿Qué le faltó a Zidane para ser el rey del fútbol? Mire, le faltó quizás ganar un segundo campeonato del mundo, que estuvo muy cerca de hacerlo, de no mediar su intemperancia, ya viejo y maduro, meterle un cabezazo al defensor italiano, porque hubiese sido importantísimo para él estar en la definición de penaltis, a lo que faltaba ya 3 o 4 minutos para llegar a la misma. Pero yo le digo una cosa, Zidane es el Cruyff con títulos. O sea, la importancia que tuvo Zidane en Francia es exactamente la misma que tuvo Cruyff en la selección de Holanda en la década de los 70, Zidane a finales de los 90 y también a inicios de los 2000. Zidane ganó un mundial, jugó otra final de Copa del Mundo. Zidane tenía una característica especial. Para mí es el volante más totalitario que yo he visto en la historia del fútbol. Cuando transitaba por la zona de transición, de contención, era un 5. Y jugaba con el número 5. Sin embargo, cuando pasaba a la zona de gestación, hacía la del 10. Y corría toda la cancha como un 8. Es decir, él solito era un medio campo completo. El gol que se manda en una final de Champions en Escocia es gol de antología, es gol de otro planeta. Que además le permite al Real Madrid ganar, me parece que la séptima Champions, la séptima orejona de su historia, la séptima o la octava. Zidane, un monstruo. Para mí, sin lugar a dudas, uno de los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol. Pero ¿sabe quién fue mi primer gran ídolo del balompié? El primer gran jugador que admiré, que fue campeón del mundo, pero que yo creo que en el Mundial en donde él era el líder de Brasil, le faltó un poco más, Roberto Rivelino. ¿Por qué Roberto Rivelino no es visto en la esfera del fútbol brasileño al nivel, no le digo de Pelé, pero por lo menos a nivel de un Zico, de un Ronaldinho y de un Rivaldo, y se lo pone por debajo de esos niveles? ¿Por qué Vito Nelson? E inclusive por debajo de Ronaldo, porque Roberto Rivelino jugó el Mundial del 70, fue tricampeón, pero junto a Pelé, Gerson, Tostao, Rivelino, Edu y Jairzinho. Pero en el siguiente Mundial ya estaba retirado Pelé. Ya no tenía esa, mejor dicho, sí tenía la responsabilidad de ser el 10 conductor. Y allí Roberto Rivelino sintió la presión de ser nominado como el Pelé blanco, el que iba a conducir a Brasil a ganar ese Mundial. Y entonces tuvo una buena defensa Brasil en el Mundial de Alemania con el arquerazo Leao. La defensa espectacular. Se María, Mariño Pérez, Mariño Chagas, Mariño Ulibarri y Luis Pereira, otro jugador fantástico. Y entonces ya le faltó un Clovaldo en el medio, que ya le faltó adelante una contundencia, un Gerson Teixeira que le permita descargar. Entonces Rivelino en los mundiales de fútbol no alcanzó la grandeza de Pelé. Así es, Vito Nelson. Pero hay otros nombres, por ejemplo, como el del gran francés Michel Platini, el Napoleón de Francia de España 82. ¿Sabe lo que conspiró para que Platini no sea más? Uno, la obtención de un mundial. Y dos, que le tocó competir en una trilogía excepcional en donde en ese momento se discutía cuál era el mejor 10. Maradona, Platini y Zico. De hecho, coincidieron en 2 mundiales, en el Mundial del 82 y en el Mundial del 86. Y en ambos mundiales, Platini llegó, pero hasta semifinal. En cambio, Maradona, en el primer mundial se fue rápido, pero en el segundo mundial fue el rey. Y en el caso de Zico, lamentablemente, a pesar de su gran talento futbolístico, ni siquiera pudo pasar de cuartos de final. Pero Platini era un mágico también para conducir, era un estratega. O sea, a diferencia de Zidane, Zidane logró más títulos y posiblemente hizo más goles y fue más gravitante en todo. Pero ver a Platini era como ver a Napoleón, porque era un hombre estratégico en la cancha. Ahora, ¿qué le parece si hablamos un poquito de jugadores del fútbol ecuatoriano, nacidos en Ecuador o fuera de Ecuador? Yo quiero preguntarle a usted por Pepe Volter Villafuerte. Un volante espectacular que le quitó, con su gran actuación en la final de Ambato de 1982, la ilusión de ser tricampeón a Barcelona, que había ganado el 80, que había ganado el 81, y en Ambato un magistral Villafuerte conduciendo una delantera con
Baldión, Benítez, Pajimiño, y él formando parte de una trilogía de volantes con Carlos Ron, Granda y Villafuerte, le dieron a Nacional un tricampeonato. Luego vino el bitricampeonato. Villafuerte, un jugador que triunfó mucho con Nacional, para mí el mejor 10 de Nacional de su historia, pero a nivel de la selección ecuatoriana, en cambio, nunca le fue bien, Pocho. Así es. Y ahora, quiero preguntarle a usted. Pregúnteme, por favor. ¿Por qué usted tuvo esa idea, ese concepto de lanzarlo, que Damián Díaz es el mejor 10 de la historia de Barcelona? Yo lo digo por varias razones, Víctor. En primer lugar, por su gravitación en el tiempo dentro de Barcelona. Es un jugador que ya pasa de 10 temporadas, no ininterrumpidas. Se acerca a las 10 ininterrumpidas, pero con dos que estuvo previo a su viaje a Medio Oriente, ya suman 11 o 12 temporadas en Barcelona. En el cuadro amarillo es difícil jugar tanto tiempo, y Díaz lo ha hecho. Más difícil es siendo el 10. Además, es el número 10 con más títulos en Barcelona en la historia. Hablo de 10 extranjeros, solamente igualable con Gavica, que también tiene 3 títulos. Díaz tiene esa cantidad de coronas, a las cuales aportó de una manera muy gravitante. Sin ser un gran goleador, sin embargo, hoy es uno de los 4 más grandes goleadores o de mayor cantidad de goles en la historia del Barcelona. Y además, y lo más importante, guardando las características del 10 que siempre gustó en Barcelona, de ese 10 carismático, de ese 10 tremendamente habilidoso, generador de espectáculos, todo eso me hace incluso ponerlo aquí tu Díaz en una decisión muy difícil para mí sobre mi máximo ídolo en el fútbol ecuatoriano, que es Víctor Epanor. Pero a pesar de que yo no soy ni siquiera amigo de Díaz y muy amigo de Epanor, en mí pesa más la calidad de historiador que de simpatizante o incluso que de amigo. Pero Barcelona tuvo otro gran 10. Un 10 que pudo haber dado mucho si hubiese estado más tiempo. Pero lo poco que estuvo aportó el Diablo Echever. Lo hizo campeón a Barcelona luego de muchas temporadas en donde Barcelona no había logrado su título. Cuando se vistió del 10, el Diablo Echeverri fue el conductor, inclusive marcando un gol de penal en la final decisiva, donde Barcelona, para lograr el título, tenía que ganar un mínimo de 3-0. Echeverri condujo a Barcelona a esa victoria luego de un cabezazo inicial de Montanero. Pero Echeverri, lamentablemente, empañó, por decirlo figuradamente, su relación con la hinchada de Barcelona cuando al siguiente año no jugó de amarillo, sino que se fue por unos cuantos dólares a jugar a Melé. Y ahora entremos de nuevo a analizar, sí, a jugadores internacionales. Y es el turno de Beto Alonso, Pocho, uno de sus grandes ídolos de River y de la selección, sí, argentina. Pero en cambio en la selección argentina, el Beto Alonso, y eso fue lo que le faltó al Beto Alonso, brillar en la selección argentina. Fue un gran jugador de club, un gran jugador en River, posiblemente considerado el máximo ídolo de la historia de River Plate. Pero en la selección argentina, por vestir una camiseta grande e importante como River, hizo que uno de los dictadores de esa época, que era hincha muerte de River, le imponga a Menotti la presencia en el 78 de Beto Alonso y saque de la cancha, saque del equipo a Bochini, que en ese momento era el mejor 10 del fútbol argentino, y a Maradona, que ya se proyectaba como el mejor 10. Entonces, para buscarle el espacio al Beto Alonso, le pusieron a la Rana Valencia, que era un gran jugador, pero un jugador del interior. Le pusieron al bigotón este Villa, que jugaba en la liga inglesa, pero que no tenía tampoco mayor acogida en el fútbol argentino. O sea, prepararon todo para que Alonso sea la figura del Mundial. Pero una lesión, el hecho de que tampoco él nunca terminó de destacar en la selección, y la aparición fulgurante y goleadora del matador Mario Alberto Kempes, hizo que finalmente Alonso sea campeón del mundo, pero no la figura del campeón del mundo. Ahora, yo quiero preguntarle a usted sobre un jugador sobre el cual usted influyó en su venida al Barcelona. Prácticamente usted fue el que lo contrató para Barcelona. Otro de los grandes ídolos que ha tenido el ídolo, Severino Vasconcelos. Isidro Romero Carbo confiaba muchísimo en mi criterio. Y cuando ya el brasileño Jair y Antoniño les tocó dejar Barcelona porque el equipo no caminó en la primera etapa, al venir Luis Santibáñez me acerqué y le dije, yo creo que en vez de Jair se necesita un jugador como Severino Vasconcelos. Santibáñez me dijo, eso vale mucho.
Fui a un disidro y le dije, me estaban hablando de aproximadamente unos 150 mil dólares. Me dijo, yo pongo el dinero y tú te encargas de traerlo. Me comuniqué con el suegro de Severino, don Pepe García, que al mismo tiempo era dirigente de Colo-Colo, quien a su vez se puso en contacto con el presidente, don Alejandro Ascuy, y de esa manera se fue el avión de Isidro Romero a Santiago y vino en él el gran Severino Vasconcelos, que le dio a Isidro su primer e inolvidable título en el modelo, goleando 6-1 al Deportivo Quito, conduciendo maravillosamente bien Severino Vasconcelos. Además, haciendo una Copa Libertadores magistral, la de 1986, en donde hizo 6 goles en una sola copa, le dio los 2 goles a Barcelona para ser el único equipo ecuatoriano en ganar un partido de fútbol en el Maracaná, vencer a un campeón de América como Argentinos Juniors, entre otros inolvidables recuerdos de Severino. Pero yo le voy a recordar a usted un jugador, un 10 quiteño inolvidable, el maestro Polo Carrera Velastegui, que a los 18 años ya formó parte de una selección ecuatoriana que jugó la eliminatoria que inicialmente fue la que más cerca nos tuvo de llevar al Mundial, que fue la del 65. Así es, Vito, Polo Carrera Velastegui. No, por supuesto, lo que voy a decir no es que los estoy comparando ni nada, pero siempre los grandes futbolistas marcan una escuela, un estilo de juego, y hay otros que secundan ese estilo. Y cuando a mí me hablan de Polo Carrera, yo siempre digo que es un jugador del estilo de juego que en esa misma época congeneracionalmente tenía Johan Cruyff. Jugador elegante, un jugador que podía entrar con smoking a la cancha como entraba Cruyff y salir de la misma manera, pulcro. Polo Carrera era un jugador extraordinario, era un jugador con una visión de juego, con una estrategia para jugar, con una habilidad. No era el jugador de hacer gambetas en una baldosa, era muy hábil, pero por sobre todas las cosas era conductor por excelencia. Pero yo aquí le voy a hacer una pregunta, Vito, de un hombre que no podemos olvidar y que durante muchos años siempre se los comparó y siempre se los confrontó de quién era mejor. Polo Carrera, de quien ya hablé, o Jorge Bolaños Carrasco, el gran volante de armado de Melec y luego de Barcelona. Jorge Bolaños, muy tierno, se fue a la Argentina para jugar en la tercera división de River Plate con 17 años. Luego vino a jugar al Emelec, donde fue figura extraordinaria. Luego, en el año 65, Bolaños fue titular de esa selección ecuatoriana que estuvo a punto de llevarnos al Mundial de Inglaterra. Lamentablemente, en 3 partidos que jugamos con Chile, el primero se empató en Guayaquil y se perdió la posibilidad de clasificar. El segundo se perdió en Chile 3-1 y el tercero ya en Lima el 2-1 fue el resultado fatal y Ecuador no clasificó al Mundial. Bolaños fue un gran jugador, pero un jugador que solo cuando se puso la camiseta amarilla llegó hasta una semifinal de Copa Libertadores, como fue en el 71 cuando ganaron en La Plata y en el 72 cuando se enfrentaron al San Paulo, que era un grande del fútbol sudamericano, el San Paulo. Y de esa manera destacó Bolaños en Barcelona. En Emelec fue un jugador doméstico. Y como decía nuestro común amigo, que en paz descanse, Mauro Velázquez Villasís, si algo le faltó a Bolaños era rematar al arco. No era un jugador que remataba bien, era un jugador que habilitaba, que se dribleaba hasta su propia sombra, pero tuvo ese déficit. Si no, quizás hubiese sido un jugador mucho más grande. Pero mire que hubo un jugador, Alex Aguinaga, que era completo. Remataba, armaba, cobraba tiros libres. ¿Qué opina de ese jugador? Mire, Alex Aguinaga fue el primer jugador ecuatoriano en salir del molde de un jugador ecuatoriano. ¿Por qué digo de salir del molde de un jugador ecuatoriano? En la posición de mediocampista estoy hablando. Spencer, pues mucho tiempo atrás, ni que hablar. Hablo en la posición de mediocampista. Porque era la época, mediados de los 80, Vito, en que el 10 solamente esperaba que le llegue la pelota para armar juego. El 8 era el que se sacaba el aire corriendo básicamente por el flanco derecho. Y el 5 era el que esperaba para destruir, ya sea a través del juego fuerte o de una buena ubicación dentro de la zona de contención. Aguinaga, cuando se fue a México, lo supieron trabajar bien. Y lo que dije de Zidane, tengo que repetir de Aguinaga, obviamente marcando las diferencias. Aprendió a ser un volante completo. Un volante que cuando transitaba en la zona de contención quitaba, cuando pasaba del medio campo recorría todo el frente de ataque
generando juego y además con esa tranquilidad, esa sutileza para poner los pases gol que solamente lo tienen los grandes números 10. Aguinaga rompió el molde del volante ecuatoriano, pasó a ser un jugador polifuncional en el medio campo y no solamente un jugador de zona. Ahora, yo le quiero preguntar... Pero antes quisiera acotar algo. Sí. Aguinaga fue el primer número 10 del fútbol ecuatoriano que con un pase suyo y gol de cabeza de Caviedes nos llevó a un mundial. Nos llevó a un mundial de fútbol. Un Aguinaga que es histórico por eso, por ser el primer jugador en pasar al club de los 100 del fútbol ecuatoriano. Yo le quiero preguntar sobre un jugador que lo trajo, Aquiles Álvarez Lértora, que fue figura del fútbol peruano, que fue mundialista en el 70 y apenas un año y medio después ya llegó a vestir la camiseta de Barcelona. Pedro Perico León. Mundialista, llegó con Valdir Pereira Didí, Julio Bailón, Perico León, Teófilo Cubillas y el Muñeco Gallardo, y los volantes Mifflin y Chale, y la defensa con González, Orlando Latorre, Nicolás Fuentes, Chumpitaz y en el arco Rubiños, al Mundial de México 70, donde marcó goles. Pero luego él ya quiso salir del fútbol peruano y la posibilidad se dio a través de su padrino, Alfonso de Sousa Ferreira, en Perú, un gran empresario, con don Emilio Vaquerizo, quien hace la intermediación para que Aquiles Álvarez Lértora convierta a Barcelona en el mejor Barcelona de 11 jugadores de todos los tiempos. Aquiles Álvarez formó la delantera con Pedro Álvarez, que fue preseleccionado uruguayo, Pedro Perico León, Alberto Spencer Herrera, máximo goleador de la Copa Libertadores, y Chanfle Muñoz. Tremenda Álvarez, delantera. León, Spencer y Muñoz. Mediocampo, Páez y Bolaños. Y atrás, Quijano, Lecaro, Saldivia, Macía. En el arco cualquiera, Foyú o Alayón. El equipo que tuvo Aquiles Álvarez jamás lo ha podido tener Barcelona. Porque aparte había un equipo B con Cárdenas, Pérez, Noriega, Peláez, Gerson, Coronel, Capricho Santana, Clever Ordóñez, Nelsinho, eran dos equipos que tenía Aquiles Álvarez. Ese equipo B podía pelear el campeonato tranquilamente. Nacional, sin problema. Entonces, sus nietos, muy difícil que tanto Aquiles como Antonio puedan tener ese equipo espectacular, que no llegó a la final porque le robaron con Independiente de Avellaneda al Barcelona del 71. Ahora, usted me ha de preguntar sobre otros jugadores, por ejemplo, el Tano Bertocchi. No, pues el Tano Bertocchi, le pregunto, Pocho, ¿qué opina usted de un jugador que vino como parte del pase de Polo Carrera y Peñarol lo presta a Bertocchi y en Quito fue todo? Es que Bertocchi era de esos números 10, en la época del número 10, en que más que la característica de armado de juego se convertía en una especie de media punta. Ahí sale la famosa frase de media punta, la posición de media punta. Es el que estaba atrás del 9. Y en ese sentido, el fútbol ecuatoriano tuvo dos 10 parecidas características, aunque distintos en trayectoria. La trayectoria de Bertocchi era importante. Bertocchi venía jugando en Peñarol, pero otro jugador con esas características similares del 4-2-4 fue el Tano Lisiardi. Por eso los dos les dijeron Tano y los dos fueron goleadores en sus equipos, 10 goleadores. Bertocchi llegó y creo que todavía tiene el récord de ser el jugador con más goles en un partido, aquel cotejo en que le metió creo que al América de Ambato 11-0, de los cuales Bertocchi hizo 7 u 8 goles, 8 goles en un mismo partido. Bertocchi era un jugador de buen manejo de pelota, pero sobre todo era definidor atrás de Ríos, atrás del 9, pero siempre aprovechando el espacio del 9, como lo fue Lisiardi en el Deportivo Cuenca, siempre aprovechando los espacios que le daba el 9. Una vez Lisiardi me dijo que si sus goles le hubiesen dado una fortuna, él compartía la mitad de esa fortuna con Pachaco Castañeda, porque era Castañeda el que jugando en punta le abría el espacio para que él entre y remate con todo, igual que Bertocchi. Ahora, yo le pregunto por un colorado que era una bomba en el medio campo de Aucas y después de Liga, el colorado Carlos Ernesto Berrueta, que si no hubiese sido intemperante y amigo de la noche alegre, Berrueta estaba para jugar en Europa y brillar en Europa. Berrueta, la primera vez que lo vi jugar en el Campeonato Sudamericano Juvenil de 1980, en aquel Uruguay que dirigido por el profesor Aníbal Gutiérrez Ponce, tenía jugadores extraordinarios, como en la defensa, Gutiérrez, como en el medio campo, Enzo Francescoli, como en el ataque, Polilla da Silva, Villazán, y de ese equipo fue Berrueta, campeón sudamericano, pero ya en su etapa de madurez lo trajo el Aucas, hizo buenos partidos, pero lo que nunca se olvida la hinchada de Liga
fue ese recital de fútbol que dio Berrueta cuando Liga lo golea a Barcelona 3-0 con un gol de Berrueta magistral. Sus mejores momentos los vivió en Liga de Quito. Además, manejando cosas tan interesantes como el remate de media y larga distancia. Hablando de eso, Pocho, tenemos a un Junior Sornosa, un volante como usted lo acaba de describir, con remate de media y larga distancia. ¿Qué es su principal característica? Es un jugador que pasa bien la pelota, pero también conspira contra Junior, que terminó siendo jugador de un solo club, de Independiente. No pudo brillar, por ejemplo, en Liga. Alguna vez tuvo un paso por Liga. Ni en Brasil. Ni en Brasil. Llegó a jugar en el Fluminense, hizo hasta un gol olímpico. Pero le faltó ese algo más a Junior. ¿Personalidad? No sé si personalidad. Le faltó sentirse el dueño del puesto en otro equipo que no sea Independiente. Él en Independiente se cree el dueño, señor, amo y señor de la camiseta número 10 y la ha honrado mucho porque Junior Sornosa ha sido sin duda uno de los protagonistas de las grandes obtenciones que ha tenido Independiente del Valle. Un jugador que en ese club, sin lugar a dudas, es un gran referente. Pero ahora yo le voy a preguntar sobre el referente máximo que tiene uno de los más grandes ídolos del fútbol mundial, como es Boca Juniors, como es Juan Román Riquelme. ¿Qué opina usted de Riquelme? Llegó a ser hasta presidente de Boca, pero fracasó en Europa. Jugó en el Barcelona de España, no le fue bien. Jugó en el Villarreal, no le fue bien. Pero en Boca alcanzó a ser campeón del mundo en la época de Mauricio Macri, cuando tenía a su dupla que era Palermo, Barros Esqueloto, tenía también a ese gran jugador que era el Chelo Delgado, tenía una base colombiana con Córdoba como el defensa más importante, Patrón Bermúdez, Chicho Serna, y entonces en Boca fue lo grande. Ahora, como presidente, ojalá no le suceda lo de Pasarela. Las cosas son de otro tipo de gestión. Ojalá le vaya bien, pero hasta el momento las cosas no le han salido del todo como le fue como jugador. Tan ídolo ha sido Riquelme en Boca que es capaz de ganarle una elección al más grande dirigente de la historia. Y al propio presidente de Argentina. Pero hábleme de otra estrella, número 10 de Argentina. De Ricardo Bochini. Bochini es Independiente. Es el jugador más grande que tiene Independiente y posiblemente uno de los 3 o 4 mejores 10 de la historia del fútbol argentino. El señor Menotti, que goza de una verborrea impresionante, hasta el día de hoy puede explicar con convicción por qué no lo llevó a Bochini al Mundial del 78. Después Bilardo lo lleva al Mundial del 86, y lo que juega son segundos, minutos, ya un Bochini viejo, pelado, casi acabado, y además sombra del más grande jugador de la historia del fútbol argentino como Diego Maradona. Pero si Bochini llegaba al Mundial del 78 con todo ese pergamino de haberle dado 4 Copas Libertadores seguidas a Independiente de Avellaneda, de haber sido la dupla espectacular de quien corría por la derecha de la delantera de Argentina como Daniel Bertoni, de haber sido uno de los jugadores más mágicos que en esa época se vio en el fútbol sudamericano. Si Bochini llegaba a ese Mundial de Argentina 78, posiblemente hubiese sido el gran número 10. O sea, hasta el día de hoy nadie puede explicar por qué tremenda lumbrera se apagó antes del Mundial o lo apagaron antes del Mundial. Pero una de esas lumbreras también del fútbol argentino, un compañero de Bochini en el Mundial de México 86, el otro 10 que estaba atrás de Maradona y junto a Bochini esperando el espacio que les pudiera dar Diego Armando Maradona, fue Marcelo Troviani, que ya viejo, sin mucha velocidad física, pero con enorme velocidad mental, vino y lució en Barcelona. ¿Qué recuerda usted de Troviani, Vito Nelson? Primero, Pocho, usted me hace notar que grandes 10 fracasaron en la selección, como Bochini, como Beto Alonso y como Riquelme. Yo lo traje a Marcelo Troviani a un pedido de Isidro Romero. Aprovechando una suspensión en Chile. Él estaba 9 fechas suspendido, pero vino aquí una situación. El técnico que contrató a Barcelona era el Cacho Malbertat. Y el Cacho quería traer a Columbus Mendoza, que había sido su jugador en Deportivo Quito. Yo le dije a Isidro, si usted trae a Columbus Mendoza, tiene aspiraciones a ser campeón del Ecuador. Pero si trae a Troviani, tiene aspiraciones de ser campeón de América. Me dijo, bueno, tráemelo a Troviani. Conseguí el teléfono a través de Pedro Carcuro, llamé a la casa de Troviani en Calama, hablé con la esposa, doña Cristina Carneseca, la convencí de que ella lo convenza a Marcelo de que se vengan a vivir en Ecuador y a trabajar en Ecuador junto con su hijo Pablito. Y es así como vino Marcelo Troviani y fue la figura preponderante
en la primera final de Copa Libertadores de América que un equipo ecuatoriano lo había logrado, que era Barcelona, manejado por Troviani, con un mediocampo con Saralegui y con un delantero como Beto Acosta y Carlitos Muñoz. Y le quiero decir una cosa, Vito. Troviani no tuvo un buen arranque en la Copa y en el campeonato, pero se fue asentando. ¿Y sabe cuándo levanta y llega a su máximo nivel Troviani? En el momento en que los grandes tienen que imponer su presencia. En la semifinal contra River y en la final contra Olimpia, en donde, mire lo que le voy a decir, de todos los partidos de la historia que yo he podido ver de Barcelona desde 1972 que veo al cuadro amarillo, nunca vi en una noche una exposición de fútbol tan brillante como la de Marcelo Troviani en la noche frente a Olimpia. Esa noche Troviani jugó un partido no 10 sobre 10, 20 o 100 sobre 10. Troviani rompió todos los moldes del buen jugar. Pero en Italia había también un jugador al que le decían el ídolo de las quinceañeras italianas, Giancarlo Antonioni, que le permitió a Italia, junto a Paolo Rossi, junto a Franco Causio, junto a Gaetano Scirea y a la experiencia de Dino Sof, ganar su tercera Copa del Mundo en España 82. ¿Se acuerda usted de Giancarlo Antonioni? El bello Giancarlo Antonioni, volante de la Fiorentina, jugador de la selección, pero al igual que el grandes 10 de Argentina que fracasaron, él no fue una figura mundial, como tampoco lo fue una figura mundial de ganar una Champions o qué sé yo, como Totti. Antonioni fue parte de un engranaje espectacular que armó el profesor Enzo Virzot, que tenía un mediocampo fabuloso. Ese mediocampo con Tardelli, con Antonioni, esa delantera fabulosa que era nada más ni nada menos que Paolo Rossi en el centro, Conti, Graziani en el arco, Dino Sof en la defensa, ese gigante que era Gaetano Scirea, tenía Cabrini, Tardelli en el medio, en fin. Antonioni tuvo su gran y máximo momento cuando la selección de Italia se proclama campeón del mundo en el 82. Nunca salió de la Fiorentina para considerarlo también en Italia uno de los más grandes. Y mire una cosa, usted que está hablando de Italia, en Roma han habido dos grandes personajes, el César y Francesco Totti. Sí. Y el Imperatore, el emperador del fútbol romano, Francesco Totti, la máxima figura del cuadro de la Roma, el equipo más popular de la capital italiana. Jugó casi 20 años, ganó todo lo que pudo ganar con la Roma. Un jugador, tuve la oportunidad de disfrutarlo tantos sábados o domingos viendo el calcio italiano. Un jugador espectacular, jugador habilidoso. Con gran remate. Con gran remate, goleador, con un carisma, con un temperamento. Pero así como el César tuvo su Brutus, Totti tuvo su Byron Moreno en el Mundial de Japón-Corea 2002 cuando lo expulsó y se armó la gran trifulca internacional con la expulsión de Byron Moreno a Francesco Totti. Eso le faltó a Totti, como le faltó a Del Piero, para ser verdaderos ídolos máximos de toda la historia, ser campeones del mundo con Italia. Me parece que Del Piero alcanzó a estar en la nómina que campeonó en el 2006. Totti lo mismo. Pero Totti no estuvo en esa nómina. Pero estuvo muy poco, casi nada. Estuvo. O sea, él llegó hasta el Mundial del 2002. No, el 2006 también alcanzó estuvo a estar. Sí, sí. Bueno, pero no terminaron de ser figuras dentro de esos campeonatos mundiales. No, si no, estuviéramos hablando de jugadores de otra dimensión. Pero el que sí, en cambio, fue figura. Jugó tres mundiales, vea. En el mundo del fútbol, solo hay dos jugadores que han jugado tres finales. El uno, Pelé. Cafú. No, Pelé jugó dos finales. Sí. Cafú, que jugó la final del 94, 98 y 2002. Y el otro, Lothar Matthäus, que jugó la final del 82, del 86 y del 90. Fue dos veces vicecampeón, fue una vez campeón del mundo, levantó la copa, pero estuvo a un segundo de ganar el único torneo importante que él no pudo ganar, que fue la Champions. Y saliendo al minuto 80 de la cancha, ya más veterano, saliendo al minuto 80 de la cancha, al minuto 88, con el marcador 1-0, a dos minutos de levantar la Champions, viene el Manchester United y le vira el resultado en los descuentos al Bayern Múnich. Y le arrebata ese último y único sueño que le faltaba a Lothar Matthäus. ¿Qué se acuerda usted del gran Lothar Matthäus? Bueno, me acuerdo que siempre decían en Alemania que era un genio con los pies, era un talento para pensar y un tonto para hablar.
cada cosa que decía, cada expresión que tenía era motivo de polémica, pero era un verdadero líder. Y un detalle, Pocho, ha sido el único jugador que le ha peleado a Tota Carvajal ser un mundialista. 5 o 6 mundiales jugó Lothar Matthäus y en todos los puestos. Comenzó de líbero, o mejor dicho, jugó de líbero, jugó de 5, como fue en la final del Mundial de México 86, que le dio Beckenbauer la función de 5 que marca a Maradona. Y Matthäus casi que lo anuló a Maradona, que en la final no fue lo que había logrado en los anteriores partidos. Solamente le dejó ese espacio en donde Maradona le mete la pelota ahí, a Burruchaga, ahí, nada más. Nada más. Entonces, Lothar Matthäus, un símbolo del Bayern, un símbolo del fútbol germano, pero no muy respetado porque cuando abrió la boca, la embarró. Así como cuando abría las porterías rivales con sus potentes remates. Oiga, y hay un tulipán negro. Ah, que fue gran figura en los 80, de ese Milan que era el Milan de sus sueños, ¿no? El Milan de mis sueños. El Milan de Berlusconi, ese Milan que tuvo, y esa selección holandesa de los años 80, que debió haber, esa para mí ha sido la mejor generación del fútbol holandés, sin embargo, que no llegó a nada. La de los finales de los 80, que debió haber hecho un gran mundial de Italia 90 y que se cayeron increíblemente y que tenían... a Van Basten arriba, tenían a Kluivert, tenían a este defensor espectacular del Barcelona de España, este colorado, Ronald Koeman. Y sobre todo, tenían a Ruud Gullit. Gullit era el competidor... Y a Franklin Rijkaard. Claro, ya lo mencioné a Rijkaard. Gullit era el competidor de Maradona en Europa y en el calcio, mientras que en los mundiales eran Platini y Zico. Maradona se fajaba con todos ellos. Gullit era un 10 de esos espectaculares. Tremenda talla, no propia de un número 10 en esa época. Los 10 más bien eran patuchos, este era alto. Era un jugador arremetedor, era un jugador que hacía con la pelota en los pies lo que le daba la gana. Era goleador, se entendía las mil maravillas con Van Basten. Eran el gatillo y la bala. O sea, muy difícil que Holanda o cualquier equipo europeo, selección del mundo, pueda tener al mismo tiempo un 10 del nivel de Van Basten. Un 9 del nivel de Van Basten y un 10 extraordinario como Gullit. Pero ahora yo le quiero preguntar por un hombre que a lo mejor no era muy rápido físicamente, pero que a mi gusto ha sido uno de los jugadores más rápidos mentalmente y más berracos, como decía el Bolillo Gómez. Carlos Alberto el Pibe Valderrama. El Samario Valderrama. Jugó en los grandes de Colombia. Comenzando jugó en Millonarios, jugó en Deportivo Cali, fue a jugar a Francia. Valderrama jugó en equipos de Francia, jugó en España, en el Valladolid. Fue parte de esa gran generación de futbolistas que tuvo bajo su mando Francisco Maturana, que lo llevó primero al Mundial de Italia 90. Luego pasaron al Mundial de Estados Unidos 94, en donde no le fue bien y donde terminó una tragedia con el fallecimiento de Escobar. Y en el 98 se cerró el ciclo de esa selección colombiana, cuando en Lyon, Francia, perdió con Inglaterra y quedó eliminado del Mundial. Ya para el 2002 ya no estaba Valderrama, pero como jugador notable en el Deportivo Cali, notable en Millonarios, y en la selección era un líder, en la selección era el conductor con su melena al viento, con su liderazgo, y el verdadero maestro, como los directores de orquesta, que con el barítono este hombre condujo a la mayor goleada y humillación que ha recibido la selección argentina cuando Colombia le mete 5-0 en el Monumental de Núñez. No hay un jugador que yo recuerde tan preciso para poner el pase gol a ras de piso. Valderrama, alguna vez en una entrevista en Francia 98, yo le pregunté sobre su estilo de juego y él me dijo: mira, yo soy un jugador muy claro para jugar. A mí me gusta que mi equipo toque la pelota un solo pase y siempre que me la entreguen a mí. Y cuando yo se la entrego a un compañero es que no estoy listo todavía para el último toque. Y mientras yo estoy tocando la pelota, yo estoy viendo con el rabo del ojo dónde están mis delanteros. Pero eso sí, llego a ver que un jugador me dibuja el pase para buscar al arquero, inmediatamente, apenas yo recibo la pelota, ya sé dónde ponerla. Por eso Valderrama se cansó de poner pases gol en el fútbol internacional, como en el fútbol ecuatoriano los ponía Alex Escobar. Alex Escobar era una especie de clon, otro de los grandes 10 que vinieron a nuestro balompié. Era una especie de clon de Valderrama jugando al fútbol. Pero ya que usted me habla de Valderrama,
y me habla de ese tipo de jugadores que también brillaron, como Alex Escobar en Liga de Quito, yo le quiero preguntar por el que a mi gusto ha sido el mejor 10 de la historia del fútbol ecuatoriano como jugador extranjero, el Piojo Damián Manso. Bueno, Damián Manso llegó lesionado. Liga le tuvo la paciencia, como una paciencia franciscana de don Rodrigo Paz, primero para apoyar al entrenador que ya se iba abajo, que ya lo sacaban con trucutú, como fue el profesor Edgardo Bauza, y luego de que se recupera el Piojo Manso, un jugador de gran talento, Liga comienza a ganar y luego llega a la final y gana la Copa Libertadores de América teniendo en el Piojo Manso su jugador más cerebral, que en la final del Mundial también fue considerado como el segundo mejor jugador de esa final del Mundial, atrás de Cristiano Ronaldo, cuando Liga llega a disputar la final. Manso posteriormente vino al fútbol ecuatoriano, al Deportivo Cuenca, pero ya no era el jugador esplendoroso que había sido en Liga de Quito. Es que fue tan esplendoroso que sin duda ha sido el jugador más gravitante en esa posición, y por eso le dio el título más gravitante que ha tenido el fútbol ecuatoriano a nivel de clubes, como es la Copa Libertadores. Ocho, dígame algo de un jugador al que usted admiró, Artur Antunes de Coimbra, cinco, bueno, otro día espectacular. El Pelé Blanco, ¿no? La gran figura del Flamengo en la década de los 80, ganando la Libertadores y ganando la Intercontinental. Un jugador excepcional, un jugador maravilloso, un jugador que era el fútbol en un campo de juego, que armó un cuarteto extraordinario del medio campo de España 82 con Toniño Cerezo, con Falcao y con Sócrates. Tres de los cuatro que eran números 10. Esa magia de Tele Santana para poder compaginar a tres números 10 en una posición medular, dejando a Toniño Cerezo, que era 8, en la función de 5. El problema es que eso generó un desequilibrio en un momento determinado e impidió que frente a Italia, por ese entusiasmo de ganar todos los partidos, no lo cierre a tiempo con el empate que había obtenido Falcao. Ya Brasil estaba en semifinales y por querer ganarle el partido a Italia terminó siendo sorprendido y eliminado de ese Mundial. Pero Artur Antunes de Coimbra, Sico, fue un jugador fabuloso, al que le faltó ser más protagonista como equipo, no como jugador, porque él brilló mucho en España 82. Como equipo le faltó tener el protagonismo de jugar una final. No llegó ni siquiera a una semifinal, pero en buena parte, desgraciadamente, por él mismo. Porque en el Mundial del 86, en ese partido que usted transmitió desde el Jalisco de Guadalajara frente a Francia, como venía lesionado en ese Mundial, Santana lo hace entrar y frío, recién entrando al campo de juego, se produce un penalti para Brasil y Zico lo falla. Y con eso el partido termina 1-1, se van a suplementos, luego a definición de penaltis y queda fuera Brasil. Pero hablar de Zico es hablar de una de las grandes estrellas, sin lugar a dudas, que ha dado el fútbol brasileño, Vito. Como por ejemplo en Chile, la gente recuerda mucho al Chamaco Valdés, a ese jugador, ese 10 extraordinario lanzador de pases con mucho gol y que armó una trilogía ofensiva con el Loco Caselli y con Sergio Ahumada en el gran Colo-Colo, que llegó por primera vez a una final de Copa Libertadores en el 72. ¿Qué recuerda usted del Chamaco Valdés? Bueno, primero recuerdo que ese Colo-Colo lo dirigió el Zorro Álamos, un gran estratega que tenía, bueno, al arquero nada más ni nada menos que Adolfo Neff. En la defensa había grandes líderes como Herrera. En el medio campo el trabajo del Chamaco Valdés era armar el equipo para habilitar a Ahumada, a Messen, a Vélez. Y el Chamaco Valdés era un jugador de gran remate, de gran, era para compararlo una especie del Valderrama chileno. Era el talento habilitante de Colo-Colo. Chamaco Valdés llega a disputar una final de Libertadores con el Colo-Colo y no logra el título porque al frente lo tenía al Super Independiente de Avellaneda. Así es. Como también los alemanes, ¿cómo no van a recordar a Günter Netzer? Claro. Este extraordinario volante. Eran con Beckenbauer los dos mejores jugadores de la década de los 70. Netzer fue el primer jugador alemán en vestir la camiseta del Madrid, para que Bernabéu lo haya llevado ahora, sí, que con está Paul Breiner. Ahora que está Kroos, que han ido otros jugadores como Ulrich Stielike en el tiempo. Pero Netzer era un tremendo número 10. Fue una figura fundamental también en la obtención de Alemania del Mundial del 74. Pero la característica principal era lo dinámico para cambiar de frente, para poner pases. Un maestro. Y para ser ese jugador fundamental y necesario que
tenía que estar en la cancha para alimentar a uno de los más grandes artilleros de la historia, como el dinamitero Gerd Müller. Gunther Netzer, un jugador extraordinario. Pocho. Como en el fútbol sudamericano, yo quisiera que usted me hable del viejo Verón, de la Bruja Verón, de Juan Ramón Verón y de Pedro Virgilio Rocha, que fueron más o menos contemporáneos. Bueno, no tanto, ¿no? De Verón puedo decir que jugó en los mejores equipos del mundo. Pero no, estoy hablando del padre. Pues, de Juan Ramón, sí. Claro. Bueno, puedo decir, más que todo, quiero hablar de Pedro Virgilio Rocha para que ya cerremos con broche de oro el programa de los 10. Pedro Virgilio Rocha, increíblemente, era un Zidane. Era el jugador alto que integró el Peñarol de oro, que en una década ganó 3 Copas Libertadores, ganó 2 Mundiales de Clubes, uno de ellos en la final del estadio Chamartín, no Bernabéu, al Peñarol, al Real Madrid. Con gol también de Rocha de penal. Con gol de Rocha y gol de Pedro Alberto Spencer. ¿Qué era Pedro Rocha? Era el hombre sobre el cual giraba el gran Peñarol de Abadí, Rocha, Pedro Alberto Spencer, Juan Joya, Goncalves, Caetano, Varela. Tenía un equipazo con el chiquito Mazurkiewicz, que apenas medía 1.79, pero posiblemente el mejor arquero de todos los tiempos del fútbol uruguayo. Pedro Rocha le tocó una etapa muy dura ya al final de su carrera, la etapa en donde ya Peñarol no había conseguido los grandes objetivos internacionales, y entonces a don Washington Cataldi le tocó la joda, la época dura, en donde le dijeron adiós a Pedro Alberto Spencer, donde a un fenómeno de la defensa, el más grande futbolista chileno de todos los tiempos, que llegó con 20 años a Peñarol de Roque Máspoli, se fue de Peñarol al Inter de Porto Alegre, don Elías el Mariscal Figueroa. Y Pedro Rocha, junto con el padre de Forlán, los vendieron a San Pablo. Ya le tocó la época difícil, donde se desarmó en manos de Washington Cataldi el gran Peñarol a finales de la década de los 60, con la partida de Spencer a Barcelona, de Pedro Rocha y Forlán a San Pablo y de Elías Figueroa al Inter de Porto Alegre. Y hemos llegado al final. Pero antes de que usted llegue al final, Vito, yo no quiero dejar de mencionar a dos extraordinarios números 10 del fútbol brasileño: Ronaldinho y Rivaldo. Ah, no. Ronaldinho, el más grande mago que yo haya visto en una cancha de fútbol, el jugador más habilidoso de la historia, el mago por excelencia. Lo que inventó Ronaldinho no lo puede hacer cualquiera realmente. Sí. Y prácticamente no lo ha hecho nadie. Esos pases que hacía mirando hacia un lado y poniendo la pelota al otro lado. Inventó el tiro libre por debajo de la barrera, aprovechando de que los jugadores saltan. Por eso y a partir de esa práctica es que ponen... Se acuestan. El jugador ahí, tipo acuesta. Lagarto, que se acuesta atrás de la barrera. Eso lo inventó Ronaldinho. Eso y mil y otras cosas más. Y Rivaldo, menos explosivo, pero más goleador. Rivaldo llegó a ser en un momento tan vital para el Barcelona de España que cuando Rivaldo no jugaba en algún partido del Barcelona de España ni siquiera marcaba goles. Y yo quiero que usted cierre recordando a 3 grandes días del fútbol ecuatoriano: Edison, el Quinito Méndez, José Pepín Gavica y el palillo Carlos Torres Garcés. Extraordinario. Aunque Méndez más era 8, ¿no? No era tanto un 10. Pero porque el 10 era de Aguinaga. Pero cuando se fue a Aguinaga, acuérdese que él tomó la posta en la eliminatoria. Sí, me acuerdo. Bueno, Quinito tiene un récord que nadie se lo podrá quitar. Y no entiendo por qué no lo contratan a Quinito para que sea entrenador. Yo creo que esta puede ser, si no le va bien al entrenador Alcácer, la oportunidad que le dé el doctor a Quinito Méndez, que ya manejó liga en 8 partidos. Quinito jugó el Mundial del 2002. Jugó el Mundial de 2006, que fue su mejor Mundial, y jugó también unos minutos del 2014. El único de la historia y gran persona, un jugador que llegó hasta una semifinal de la Champions con el PSV de Holanda. Así es, y que fue 2 veces campeón con ese equipo. Y de Pepín Gavica y Palillo. Pepín Gavica, sí, no podremos sino alabar. Qué talento de Pepe Gavica, qué buen ser humano. Lo vi desde que tenía 8 años en el equipo crack del norte con Chico Talbán, Pepín Gavica. Lo vi nacer en el fútbol a Pepín Gavica y ahora me da mucho gusto verlo comentar fútbol y lo hace con mucha sapiencia y madurez. Y sobre todo humildad. Y Palillo Torres Garcés es un excelente número 10.
Un jugador que comenzó como puntero derecho. Claro. Y se fue acomodando y terminó siendo un jugador fundamental en el Emelec del 79, autor de uno de los goles más hermosos contra Técnico Universitario, claro, en la Liguilla del 79. Y fue también campeón con Barcelona en el año 1981. Jugador brillante, Palillo Torres Garcés. De esos que realmente hoy se extrañan en el fútbol. Bien, para que no piensen y no digan, esto se pasan recordando los jugadores del ayer. No, señores. Hoy les vamos a mostrar la sabiduría de contenidos periodísticos, contenidos mundiales de este programa. Porque al despedir, les anunciamos que el próximo domingo tendremos un capítulo maravilloso. ¿Cuáles son los blindados que hoy valen 500 y millones de dólares? Lamine Yamal, 16 años, del Barcelona. Endrick Pocho, del Real Madrid. Un jugador que ya brilla incluso en la selección brasileña, acaba de anotar en partidos amistosos. Yamal Musiala, del Bayern Múnich. Y este, el jugador argentino más caro, Franco Mastantuono, River lo puso en 50 millones de... Y ya muchos hablan que es el que va a reemplazar a Messi. Sí. Kevin Sullivan lo acaba de contratar ya el Manchester City. Y Alex Garnacho, el jugador de 19 años, que también esta semana hizo dos goles para el equipo del Manchester United, que aunque perdió con el Chelsea, sin embargo, estos son los blindados del fútbol. Como en el fútbol nacional tenemos a Kendry Páez. Exactamente, al Pocho. Propio Moisés Caicedo, que bueno, ya está en otra dimensión. Y al goleador de Barcelona. Este muchacho Alan Obando, y ya se viene este otro chico, Yandri Gómez. Sí, Pocho. Que también suena y truena hacia un futuro que ojalá lo sepan ir puliendo y no los marginen en Barcelona, como ha ocurrido casi siempre. Ha sido un gusto, Pocho, compartir con usted, amigos televidentes, con ustedes de igual manera. Muchas gracias por la atención a la columna, a la cortina de hierro del periodismo ecuatoriano. Volveremos con ustedes el próximo domingo, Pocho. Un abrazo a todos, gracias por vuestra sintonía. Aquí se habla de fútbol y solo de fútbol.